Seguro que están pensando que este niño es muy feo. ¿Muy feo? Pues sepan que además de feo, es muy tonto. Pero tonto, tonto. Os voy a contar un secretito. Soy vidente. Ahora, por ejemplo, he dejado de saltar a la comba porque he visto que alguien se iba a caer. ¡Cuidado que te vas a caer! Yo también me caigo, yo si así. ¡Petición es peor! Prueba de agudeza visual. Averiguar en menos de 5 segundos por qué al rubito de la esquina sus amigos le llaman Lopetegui. ¡Vamos, Lopetegui! ¡Abuelo, tiene usted hora! ¡Claro que sí, hijo! ¡Son las abejas! ¡Ay! ¡Las tres! Bueno. ¡Me ha hecho pupita una brecha! Y aquí vemos al técnico de efectos especiales de la Guerra de las Galaxias ajustando el primer prototipo de la espada de fuego. Ah, me cago en George Lucas. Mejor, hacemos una espada láser. ¡Gallardón, qué te ha pasado! Refrán mongo. Si siempre miras hacia abajo para no tropezarte, la leche te cae del cielo. ¡Qué leche! Cuando Basilio y Eustaquia se compraron la bicicleta con Sidecar, le dijeron que era muy estable, pero no lo es. O Eustaquia necesita adelgazar, una de dos. Dios, de verdad. Y terminamos por todo lo alto con una banda. ¿Qué pasa? ¡Con una banda de anormales! Hola, aquí el Gamba. Esta vez la protagonista de la broma es la Filisbora Ticunensis, con un sistema telecomando con ruedas incorporadas. Un vehículo nada contaminante, pero sí asustante. Susto grande me diste, entiéndelo. La planta debe ser macho. Le gustan las rubias así, ¿cómo te diría? Guapeto. Bueno, guape. Le gustan las rubias. ¡Uy! ¡Una planta carnívora desbocada! ¡Te la quedas! ¡Eh! ¡Hola, qué arte tengo! ¡Que se mueve! Me han dejado plantado otra vez. Menudo rollo. Anda, pues a este también han dejado plantado. Y bien. Mejor me voy por patas que... En fin. Los niños se lo pasaron muy bien, riendo y saltando de júbilo, que perseguían a la plantita divertidos. Otros, sin embargo, más creciditos, pues se entrenaron para los Sanfermines, por ejemplo, este señor que viene de negro. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? No. La próxima vez lo haremos con un cactus gigante de Nueva Zelanda, pegado a un dos caballos. Era una broma. Ha dicho que eso mola mucho más. Están grabándolo ahí. ¿Ves?